En los juicios de por crímenes de lesa humanidad, ayer vivieron una nueva audiencia y dos hechos reveladores. Ayer se presentó a declarar el abogado, el médico forense ya retirado, que hizo la necropsia del cuerpo de Urondo, donde determinaron que la muerte de Francisco Urondo se debió a un golpe efectuado por un objeto contundente y más precisamente por el diámetro del golpe con la culata de un revólver, que era el arma que luego afirmó en otro testimonio Celustiano Lucero, que era el arma que él usaba. Entonces no quedan más dudas de que Urondo murió a manos de este hombre. Y también otra cosa que agregó fue que durante mucho tiempo la policía de Mendoza se defendió diciendo que Urondo había ingerido cianuro antes de ser bajado del Renault 6 en la calle Remedio de Escalada y Tucumán. Y esto fue descartado, ya que el cianuro descompone muy rápido el cuerpo, dice contaba el médico, y larga un olor muy rancio y no era el olor que tenía el cuerpo de Urondo a las pocas horas que él le hizo la necropsia. Y además, bueno, dijeron ellos que ellos le habían dado de tomar alcohol de quemar para que expulsara la píldora. Y esto tampoco es así porque se roció el cuerpo de Urondo con alcohol de quemar, pero nunca lo ingirió y el alcohol que tenía era alcohol etílico y el alcohol de quemar es un alcohol metílico, lo que le hubiera provocado la muerte sin haber tomado cianuro, tomando un solo trago de ese alcohol de quemar. Entonces queda descartada eso y también la posibilidad de que hubiese tomado el cianuro, ya que entre otras cosas el cianuro lo tendría que haber llevado en un dispositivo, no en sus bolsillos ni en nada, sino porque es algo muy inestable y puede corroerse fácilmente, entonces tenía que ir en un recipiente adecuado la pastilla. Entonces nunca se encontró tampoco este elemento en el auto y eso es lo que también incrimina aún más a Lucero. Porque, bueno, en la militancia durante la década del 70, los dirigentes de las organizaciones guerrilleras, en este caso Montoneros, habían tomado la determinación de andar con una pastilla que le provocara la muerte inmediatamente para no caer justamente vivos y ser sometidos a torturas y con eso poder caer en la delación o en derivar en la caída de más compañeros, ¿no? Que más militantes fueran secuestrados y torturados. Por eso se tomó en un momento desde la conducción de las organizaciones, específicamente en Montoneros, la decisión de ir con esa pastilla. ¿Sí? Sí, y a raíz de esto, después de la muerte de Urondo, se decidió que todos los miembros, no solamente los jefes, llevaran la pastilla de cianuro consigo para evitar ser capturados y luego torturados para que delataran las citas o movimientos de la agrupación. Pero lo más importante es eso, que queda descartada. Bueno, ya había prueba ya había sido sumada, pero es importante que sea en el juicio, ¿no? Las dos partes, de Lucero diciendo era el arma que yo esgrimí y el arma que a mí me gustaba usar, y bueno, la contundencia del médico explicando que el golpe, el desplazamiento, que es una contusión encefalocraneana, se produce por una culata de un arma y precisamente coincide con el diámetro de esa culata el arma que portaba Lucero.